Buenas a todos, soy SirveMax y bienvenidos a Mother 2. A ver, en el capítulo anterior estuvimos bajo las influencias del LSD. ¿O era de una estatua? La verdad es que no lo sé. Bueno, derrotamos a la estatua Mani Mani. Vaya nombre, vaya nombres tiene esta serie. Y creo que ahora nos toca enfrentarnos al tipo, contra el tipo. Y por supuesto, yo no dormí después de grabar, claro que sí. Así, ¿qué nos dice este? ¡Buenos días! Este es un servicio único y exclusivo de nuestro hotel solamente. Estoy aquí para leerte el encabezado del día de hoy. En la primera página de Foresight Post, más del 50% de los ciudadanos de Foresight ahora apoyan la campaña anti-Monotoli. Y en la página 23 de Foresight Post, solitario deceso en la ciudad. Hombre de cabello largo con barba, lentes de sol y playera aloha encontrado en la calle. Ahí. Pero no murió. Ah, sí, ya me acuerdo. No hay que ir con Monotoli todavía. Hay que hablar con los monos. Que eso está en el desierto. Ay, estos zombies. Bueno, vamos al desierto y nos vemos allá. Obviamente aquí tenemos un nivel demasiado bestia. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Bienvenidos! Nuestro paraíso existe bajo este agujero. Talarama es genial y amable. Y sabe todo. Talarama lo sabe. Y no seguiré hablando como mono. Él nos hizo las habitaciones bajo tierra. Ok, vamos. Wow. ¿Tienes un emparedado salto? Me quitaré si me das uno. ¿Puedes darme uno? No sé. Bueno, tengo emparedado salto de X. No sé si eso te servirá. ¡Un emparedado salto! Ok. Te puedes quitar del medio. Gracias. Un hongo. Claro, es que nos tienen miedo. Estamos sobreleviados en esta zona. ¿Qué es eso? Ness abrió el cofre. ¡Wow! Hay una toalla mojada adentro. Ness la tomó. Ok. ¿Tú qué quieres? Si tienes una pizza, por favor, dame una. Ups, te hablé en lenguaje humano. Si tienes una pizza, por favor. Ya. Maldición. ¿Y tú qué? Una bebida proteínica. No sé si... Ya, yo creo que sí tengo pizza. Pizza. Sí. What? ¿Qué pasó? Que sí, tengo una pizza, aquí está. Ok, no la quiere. No creo que tenga bebida proteína. Ah, no, sí la tengo. Fíjate tú. ¿Es porque aún soy un niño? No estoy entendiendo. Sí. ¿Pizza grande? O sea, tengo que dar mis versiones más grandes, ¿en serio? Joder.
¿Ah? Me dan lo que pidió el otro mono. Yo soy Mon Camon. Para mí, la cosa más interesante es el plátano rey. ¿Qué? ¿Me vas a dar un regalo? Sí. No sé... bebida proteínica... Yo no tengo esa cosa de plátano rey. Apretado. Pues que se espere. Vamos al punto. Dame una hamburguesa. No tengo una hamburguesa. ¿Verdad? Porque me la gasté en esos combates. Creo que no se escucha mi teléfono sonar. Pero bueno. Toalla mojada. No tengo hamburguesa. Ahí. Solo quiero un regalo, así que... yo qué sé. ¡Ah, coño! Que sí, sí tengo hamburguesa, coño. Me da igual gastar estas cosas. Estoy muy agradecido contigo. Sí, lo que tú digas. Joder. ¡Wow! ¿Hay una bolsa de dragonita dentro? ¿Qué coño es eso? Bolsa de dragonita. Ayuda. Toalla... ¿what? Grandiosa para... No. ¿What? ¿Es una toalla mojada? Ok. ¿Y tú qué? Pues yo no tengo ninguna especie de plátano. ¿Qué tal una taza de café? No. ¿Y dónde coño se consigue ese plátano rey? A ver, ¿y tú qué? Oh. Sí, tengo un almuerzo picnic. Me cago en... tu puta madre. Le estoy dando las cosas, pero no las acepta. No entiendo. Loco, que no entiendo. Le doy lo que quiere, pero lo rechaza. Como ella a ti. A ver, esto tiene que tener alguna lógica. ¿Qué pasa si le doy... la bolsa de dragonita? Hay un emparedado salto de X. Mira, ¿cómo que llevo muchas cosas? ¡Pero si hay espacio! Ah, vienes... pues bebe la bebida proteína. Ok. Perdí un par de lentes de contacto aquí en el desierto de dunas polvorientas. Era un recuerdo de mi abuela y muy importante para mí. Si los encuentras, tráemelos y te daré una recompensa. Soy Fettine Giovanni. Encuéntrame en la panadería de Forsyth, segundo piso. Oh. Ah, mira, a ver, aquí está. Joder. ¿Cómo que no tengo espacio? Y aquí que esto... ¿Eh? Espérate. ¿Ustedes vieron
hace un momento que aquí había espacio vacío, ¿verdad? ¿O soy yo? ¿O yo estoy loco? What the... Ok. Bolsa de dragonita. Dará... Luigi. Joder, ¿los dos? ¿Qué clase de chiste de mal gusto es este? O sea, yo qué sé, NES. No, no tiene ningún efecto visible. Ok. Sé dónde está la panadería, pero iremos allá después. Me caigo en los escorpiones. Hostia, Monster Kid. Y viene el platillo volador también. Que se venga todo el... Hostia, tiene un lazo. Ok, tengo que curar a Luigi y quitarle la insolación. Almuerzo picnic. Voy a tirar una taza de café. What? Espérate. Esto está bugueado. Esto está bugueado. Esto está bugueado, loco. Ya va, ya va, ya va. Vienes. Sí, 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 miren, miren, miren. Ah, está bugueado porque el texto este se... Ok. Yo no estaba loco, el juego se estaba bugueando. Entonces, sí... le doy a Luigi la... Coño. Usar el Luigi. Entonces vienes. ¡Ahora sí! ¿Qué coño es la bolsa de dragonita? Bolsa de dragonita. Si espolvoreas el polvo sobre uno de tus amigos en batalla, ese amigo se convierte en un dragón y ataca a todos los enemigos. Desaparece después de un solo uso. Oye, esto para un jefe puede ser bueno. Esto para un jefe puede ser bueno. Entonces voy a volver. Eso. Vamos a curar a Luigi. Quiero pelear contra ustedes. Es una pérdida de tiempo. Ok. Tú querías un picnic. Así que... Sí. Almuerzo picnic. Bien. Inés abrió el cofre. ¡Wow! ¡Una pizza! ¡Oh! ¡Oh! Hijo de puta, hijo de puta, me abandonaste, hijo de puta, fuiste por ella, qué mal amigo, es que... ¿No se siente caliente aquí? Mi pelaje está todo sudoso. Ah. Quizás no tengas una toalla mojada, pero... Si tienes una, ¿la compartirías conmigo? Tienes razón, no tengo toalla mojada. Soy Moncona. Quiero comer una deliciosa pizza. Pues aquí tengo pizza. Bien. O sea, a lo mejor aquí adentro hay toalla mojada. No, hay una pizza. Oh, ¿tú quién eres? En algún lugar entre estas habitaciones...
deberías encontrar a Dragonita. ¿Crees que la Dragonita está realmente hecha de dragones? Por cierto, te daré un huevo fresco. Si se te acaba, solo vuelve aquí y te daré cuantos huevos quieras. Luigi tomó huevo fresco. ¿Ok? Con tal de que no sea el macaco de lanza porquería. Ok, con él no puedo todavía. Es decir, tengo que comprar una toalla. Ya. Uno me decía lo de la bebida proteínica. Tú, ¿no? Ah, ahora falta que ya no tenga porque me lo gasté por imbécil. ¡Sí! Ah, no, la vi. ¡Aquí! Ok, ahora quítate. A ver, ¿qué es lo que hay aquí? Nos abro. ¡Wow! Hay una hamburguesa dentro. Bien. ¿Otra vez ustedes dos? ¡Qué extraña forma de hablar para un mono! ¡Coco-pi-pi-pi! Si como un huevo fresco curará mis raros sonidos de animal. ¡Crack, crack, brie! Si tienes uno, sí, venga. Tengo curiosamente un huevo fresco. Que lo tiene Luigi. ¿Ves? Ok, ¿qué hay aquí? Bueno, ya, antes de ir para allá, ¿qué hay aquí? Ah, quiero medir algo. Pero no tengo una regla. Tiene un... Oh, sí, tengo, señorita. Meta, escudo, protector, chicle, super bomba, almuerzo, juego de fruta. Oye, no tenía una regla. Piedra, sonido, teléfono, receptor, tarjeta. Obviamente no le puedo dar la tarjeta. Yo tenía una regla. ¿Qué se hizo? ¿Protector? No mediciones. Ok, ¿qué hay aquí? Un bote de basura. Hay un neutralizador dentro. Ok. Estamos encontrando cosas interesantes. Yo tenía una regla. ¿Qué se hizo? Ah, ya sé de qué se hizo la regla. La guardé. Pues... grabo una... Ahí está. Que normalmente grabo una hora y ya. Voy a comer el emparedado este. Porque si no pasa ese bug. Uy. No joda. Por eso mismo. Dar a Luigi. En Luigi. Okay. Muy bien. Vamos para otra vez con los monos de los changolos. Verga. Ese topo iba. Iba. Bien determinado. A ver si me acuerdo los túneles. ¿Tú eras la de la regla? Ya ni me acuerdo. Sí. Era la primera. Regla, aquí está. ¡Ay, mierda! Espera. Sí, está volviendo a pasar el bug. Venga, voy a desechar esto. Tira. Ahora sí.
A ver qué hay detrás de la mona. Regla. Ah, puede medir su propia cola. Ah, es un mono, no es una mona. Ok. Oh. ¿Y tú qué? Uno de mis amigos puede usar la teletransportación. ¿Qué? ¿Nunca has escuchado de eso? Entonces te... ¡Oh! ¡Te daré un plátano rey! Ok, 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 ok. Lo estamos haciendo, señores. ¡Lo estamos haciendo! Plátano rey. Muy bien. Muy, muy... ¡Uy! Ah, no. Por aquí vine. Y aquí ya había entrado en teoría, ¿sí? Sí. Ok. Tengo un plátano rey. Ya, ya estamos avanzando. Estamos avanzando. Estamos progresando. no me acuerdo si aquí pedían algo. Ah, ¿tú qué pedías? Ah, aquí. Tú eres el que pedía plátano rey. Pues te lo doy. ¡Ah! ¡He muerto! ¡Y me fui al cielo de los monos! Ok. Sáquese. Muy bien, ¿qué había detrás de esto? Un montón de plantas vivas y... mira. Todo el mundo muerto. De una. Ahí. Ness abrió el cofre. ¡Wow! Hay una hamburguesa dentro. Ness la tomó. ¿Y aquí qué hay? Hay un almuerzo picnic. Lo tomó. Bueno. ¡Oh! ¡Ya que quiero! Amo a Talarama más que nadie. Él es un amigo de los monos. Es una canción que hice para Talarama. Ok. Por alguna extraña razón, una estatua en forma de lápiz bloquea el camino. Lo sé. Vienes... borra lápiz. Usar. Ness usó el borra lápiz. Por alguna extraña razón, la estatua de lápiz de acero fue borrada. Ya está. Oh. Antes de hablar con el viejo... aquí. He estado esperando por ti. Ha estado esperando por ti. La verdad, el espacio y el tiempo se mueven en el universo como una onda. La verdad habla a través del espacio y la materia y se da a conocer a los seres humanos. Estaba esperándote y viniste. Esto estaba destinado a pasar. En verdad, todo está predestinado. Ness, Paige, Luigi y Kat. Ness, Paige, Luigi y Kato. Cuando estos cuatro poderes se reúnan, el espacio retorcido traerá de vuelta la paz al mundo. ¿Lo entiendes? No importa. Procede como desees. Abre la caja del tesoro y toma lo que esté dentro contigo. ¿Viniste a buscar en busca de esto? ¿Alguien dejó... en este agujero? ¿Alguien lo dejó en este agujero? Luigi obtuvo dispensador yogur. La aventura que se avecina no será fácil. Te daré una habilidad especial para ayudarte a que te muevas a través del espacio como desees. Aprende la habilidad del mono que se encuentra allí. ¿Te gustaría aprender este poder especial? ¡Claro! ¡Eso es maravilloso! Habla con el mono que se encuentra allí. Ok. Te enseñaré la teletransportación. Vayamos afuera. Ok. Ness abrió el cofre. ¡Wow! ¿Es un almuerzo cerebral dentro? Luigi lo tomó. Oye, ¿cuánto espacio tenemos? ¿Y qué es un almuerzo cerebral? Ayuda. Almuerzo cerebral. Al comerlo, te ayuda a recuperar cerca de 300 PB y cerca de 50 PP.
Uy, esto para los combates está bueno. Esto para los combates está buenísimo. Me voy a comer el almuerzo picnic para ver qué es lo siguiente. ¿Y tú? Les abro el cofre. Hay un... Ok. De vida adentro. Ok, ok, ok. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Me cura toda la vida? Ayuda. El fideo revive a un amigo que esté inconsciente. ¿Pero qué me estás comentando? Adicionalmente también funciona bien contra envenenamiento, náuseas, resfriado, insolación, dormirse, llanto incontrolable y sentirse extraño. Verga. En es efectivo cuando tienes parálisis o cuando has sido demonizado. Verga. 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 Bueno, vamos afuera. A que Ness aprenda la teletransportación. Bueno, ahora falta que me diga el mono. No, Ness no puede aprenderlo, solo Paige. Bueno, en teoría debería aprenderlo Ness porque... A saber dónde está Paige. En teoría está con Monotoli, pero a saber dónde está Monotoli. Está en su torre, pero está encerrada. O sea, sabemos dónde está Monotoli. Pero no sabemos cómo llegar allá. Sí, está en la torre, pero está encerrado. Joder, cuántos pasadizos. ¡Inga! Listo, las escaleras. Claro. Este debe ser. ¡Sígueme! No sé qué. Joder. Bien. Haré la demostración del maestro. Si puedes aprender esto, podrás ir a cualquier lugar en el que hayas estado. Puedes ir ahí instantáneamente. ¡Viaje rápido! ¡Este mono me va a enseñar el viaje rápido! Aunque esta habilidad no puede ser usada en un cuarto o bajo tierra, ¡me importa una mierda! Solo corriste para allá. ¿Quién? Fui a fuerza y regresé. Te enseñé el camino más recto y básico. Pero también puedes acumular velocidad si tienes espacio para girar. Bien, ¿por qué no lo intentas, niña? Oh. What? A ver, ¿cómo era correr? Hay algo que no estoy entendiendo. ¿Cómo se corre en este juego? Intenta de nuevo creyendo en tu mono interior. Sí. Bien, haré la demostración, maestro. Del maestro. Si puede, todo esto. Puedes ir instantáneamente y todo eso. El mono lo hace. El mono regresa. Dice que fue a Forsyth. Y... ¡Opa! Ah, lo que me detuvo fue... ¡Wow! Ness aprendió a usar Zip Teletransportación. ¡Yu! ¡Grandioso! Bien, el maestro ya se va a casa ahora. ¿Ok? Zip Teletransportación. Vámonos a... ¡Winters! Oh, puedo volver a al asilo, iba a decir. Vámonos a Forza... Hoy. Ay, ok. Vámonos a Forsyth. ¿Cuánto cuesta todo? O Ned. Vamos a Forsyth. Wow.
Joder, ahora sí puedo volver a las partes anteriores del juego. Y sigo... insolado. Bueno, ¿ahora qué? Aprendí a teletransportarme. Oh, espérate. La panadería, vamos a la panadería. Está en el segundo piso. Vamos a entregarle los lentes de contacto. Ah, oh, tú. Estaba pensado. Vienes. Aquí está. ¿Qué? ¿Has venido para entregar el recuerdo de mi abuela los lentes de contacto? Gracias, muchas gracias. Es tradición familiar el guardar las cosas para siempre. Bien, te daré algo como recompensa. Aquí tienes mi par de calcetines que solo utilizo para ocasiones especiales. Ok, he usado estas calcetas por solo 5 años. No tiene agujeros y solo han sido usadas una vez desde la última vez que las lavé. Apretan un poco, pero aún están en buen estado. ¡Hey! ¡No me rechaces con esto! ¡Estoy siendo generoso! Ness obtuvo unas calcetas patent. Por favor, cuida de mis calcetines. ¿Qué? Ayuda, que casi tiempo de patenela. Al usarlo en batalla, el enemigo siente náuseas del olor tan fuerte. No pueden pelear. Desaparecen después de un solo uso. Pues para los jefes servirá. Para un jefe servirá. Ah, tú. Sigo preguntando por un yogur de trucha, pero... ¿Qué? ¿Tienes un dispensador de yogur? ¿Puedo tenerlo? Antes de que pudieses contestar, ella tomó el dispensador de yogur. Ahora puedo hacer el yogur de trucha para mis invitados. ¿Eres tan amable? Te prepararé un poco. Mi habitación está en el piso 48. No olvides darte la vuelta. Y ahora tengo disponible el piso 48. Todo está saliendo a pedir del Genkaku. Vamos a guardar la partida. Vamos a seguir. Quiero tener a Paige de vuelta. Entre... más rápido mejor, porque el desbalanceo debe ser bastante bestia. Ok. Este elevador es solo para uso del amo Porky. Este lleva al piso, va directamente al piso 47. Es al 48 que debemos. Deja que ve. Ajá, y todo eso. Ok. En teoría debemos usar este, ¿no? Sí. ¡Shh! ¡Callado! ¿Acaso no eres Ness? La criada del señor Monotoli, el Electra, me habló de ti. Te llevaré a la oficina del señor Monotoli en el piso 48. Solo tú puedes ir. ¡Ay, gracias! Todo está saliendo a pedido de Milhouse. Bien. Todo por una máquina de yogur. Código secreto, por favor, di tu código en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Vamos a pelear. ¿Qué? Robo sentinela. Defensa 105. No es débil a nada. Ay, no. No, nada de tic-tac. Nada de tic-tac. Parálisis.
No funciona. Ok, no es grave. Muy bien. Bien, no era la gran cosa. Voy a curar un poco a Luigi. Era la misma sala. Okay. Yo que sé cuál es el código secreto, solo vamos a combatir y ya, coño. Que me tienen en ascua. Gemidos. Gemidos. Y la habitación de al lado. Un poco lo mismo, ¿no? Ah, pues no. Voy a curar. Bueno, no, me voy a curar después de combatir contra este. ¡Que sí! ¡Bla, bla, bla! Una mariposona. ¡Bien! ¡Nivel 40! Bien, Luigi, coño, por fin sube buenos porcentajes. Voy a curar un poquito. Dos puertas. ¡Oh! Caches en la mar. Joder, estos robots ya me tienen asqueado. Oh, ¿qué tenemos aquí? Hay una píldora a gallas. Bien. Tenemos dos puertas. Una es la correcta y la otra no, ¿verdad? Una hay un regalo y la otra es seguir, seguir y seguir. Ahora sí me tengo que curar. Solo la pequeña. A ver esto. ¿Qué hay en la puerta número uno? Más puertas. ¿Y qué hay en la puerta número dos? Un regalo que contiene cápsula vital. Ok, vamos a usar algunas cosas. Esto no. Esto sí. Usar el Luigi. Cápsula vital. Bien. Vamos a usar la cápsula agallas. Píldora agallas. Que en teoría... Ah, no. ¿Ya qué hacía la píldora a gallas? Píldora a gallas. Duplica tus agallas en combate. Sin embargo, después de una batalla, tus agallas regresan a la normalidad. Desaparece después de un solo uso. Ok. Y la cápsula vital lo que hace es aumentarme la vida, ¿no? Incrementa tu vitalidad al tomarlo. Pues se lo daré a Luigi. Pensé que... ¿Vitalidad o velocidad? Vamos a ver qué hay en esta puerta. ¡Wow! No sé qué eres tú. Espérate. ¡Oh! Sí. Yogurt Starish Tofu, señor. Ness obtuvo yogur de trucha. El amo Porky es genial. Él me dio algo el otro día.
y dijo: Esto es justo para una criada. Ok. ¿Qué efecto tiene el yogur trucha? Yogur de trucha, un postre de moda para gente de la alta cocina en algunas ciudades grandes. Al comerlo te ayuda a recuperar cerca de 30 pb. Es una puta mierda. Ay. Bueno, me imagino que... ¿Jefe? Espera. Robot torpe. ¿Es un jefe? Pues adelante. Oh. Ok, solo le podemos dar. Joder. Ok, le quitamos más vida. Lo que podría hacer es escudo para Luigi. A ver. Lo estamos haciendo. ¡Estamos haciendo! Claro, Ness está fallando como si esto fuera una... como si tuviera una escopeta de feria, pero lo estamos haciendo. ¿Qué? Loki rápidamente se agachó detrás del robot. Acción al interruptor y se detuvo. ¿Qué? Todo un robot perdedor fue tan fácil de detener. Eso fue pensar rápido. Robot torpe dejó de moverse. ¿Qué acaba de pasar? Ness subió al 48. Ok. Ah, subió a 26. Qué bueno. ¿Qué hacen ustedes aquí? Nos gustaría devolverte el favor. Te ayudaremos en cualquier forma que podamos. No tenemos nada de dinero, aunque somos fuertes. Entramos a la habitación de al lado. Exacto, que necesito ir al baño primero. Pensé haber escuchado la voz de una chica. Uy, Peche está ahí. La habitación de al lado se ve sospechosa por alguna razón. Vamos para allá. ¡Paige! ¡Monodoli! ¡Deja ahí! ¡Alto! ¡Es suficiente! ¡Por favor, detente! ¡Me rindo! ¡De verdad! ¡Wow! Y yo pensé... ¡Yo pensé que esto iba a ser una batalla de voz! ¡Mira! ¡Mis brazos flacuchos, cuerpo delgado y pelo gris! ¡Me he vuelto tan débil desde que perdí la estatua Maní Maní! ¡Ey! ¡Ahí hay algo! ¡Lamento haber secuestrado a Paige! ¡No le he hecho nada! ¡Paige es una chica agradable! ¡Paige! ¡Regresa con Ne! ¡Siento mucho que haya causado tantos problemas para ti! ¡Ness! ¡Finalmente lograste llegar! Estoy bien. Yo creía en tu... que tú vendrías y me salvarías. ¿Y yo? Ah, no, tú no, Luigi. Oh. El señor Monotoli no es realmente una persona mala. Tómate un poco de tiempo y escúchalo. Paige se une al grupo. Me da miedo ver el nivel de Paige. Paige se ha unido a ti. Te diré algo. La estatua Maní Maní crea una ilusión. Atrae espíritus malignos y debilita tu corazón. El poder me asustó tanto
que escondí la estatua en la bodega del café de Jackie. Iba seguido ahí para rezar. Palabras crípticas aparecieron ante mí mientras estaba en la ilusión. Ness, tu nombre apareció en los mensajes crípticos. Detén a Ness y hazlo por tu propia mano. O no dejes que vayan a Summers. O asegúrate de que no sepan nada de la pirámide. No entiendo los mensajes del todo, pero alguien obviamente no quiere que fueras a Summers. Será nuestra siguiente parada. Maligno, Gigas o algo, podía escuchar el nombre. De cualquier forma, el lado maligno estaría en problemas si tú visitaras Summers. Oh, al contrario, definitivamente deberías ir a Summers, especialmente porque ellos no quieren que vayas allí. ¿Quieres escuchar toda la historia de nuevo? No. Summers está ubicado del otro lado del océano. Toma mi helicóptero. Abriré la puerta hacia mi helipuerto. Debes seguir adelante, Ness. Esto es tu destino. Paige, es hora de que digamos adiós. Cuídate. Dime la verdad, ¿qué te hizo? Me hizo cosas horribles. Voy a llamar a la policía. Ok, necesito un teléfono para guardar. Paige, dime la verdad. ¿Qué nivel eres? Ness. Bueno, no es tan grave. 35 no es grave. No es grave. Y además de que ya tiene unos poderes de la hostia. Así que... Uy, me curaron. Genial. Ay, lo mejor es que ahora tengo más inventario. Muy bien, necesito un teléfono para guardar la partida. ¿El helicóptero se va sin nosotros? ¿What? ¿Por qué? ¡Ness, pequeño idiota! ¡Estás medio paso más lento! ¡Me largo de aquí! Desde que Monotoli se volvió un simple y pobre anciano otra vez, no tengo uso para él. Este helicóptero será muy útil. ¡Lero, lero, ble! Hijo de puta. ¿Y ahora qué? Bueno. Ahora vamos a ver a pensé que íbamos a ver a Monotoli muerto ahí. Pues... vámonos. Oh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Paige, yo no soy psíquico. Estaba un poco mareada, pero ya estoy bien. Para llegar a Summer necesitamos ir de nuevo a Treat. ¿Sí? De alguna forma sé que ahí es a donde debemos ir. A Treat, ¿eh? ¡Uy! ¡Wow! Hicieron demasiado mientras estabas en el baño. ¿Qué cosa, Paige? ¿Quieres ir a Treat lo antes posible? Nosotros podemos llevarte a Treat en nuestro camión de gira. Ir por el camión y los esperaré afuera del edificio. Muy bien, vámonos al hotel y guardamos la partida. ¿Mensaje? Hola, ¿cómo estás? Este es el chico manzana. Creo que soy el verdadero genio. De hecho, yo sé que soy un genio. ¿Por qué? Bueno, he descubierto al enemigo primario de ti y de la humanidad. Debemos pelear y derrotar a este ser. Para hacerlo, necesitamos inventar una máquina llamada distorsionador de fase. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Volver al futuro? Debo encontrar al científico de ambulante, el doctor Antonus. Oh, el padre de Luigi.
al hacer el distorsionador, así que puede que esté ausente por un rato. ¡Hasta luego! Eso está bien, está una forma para derrotar a Gigas. ¿Eres amigo de los hermanos fugitivos? ¿Sería un autógrafo? Venga. No me refiero a tu autógrafo, tontito. Ay, ya nadie quiere mi autógrafo. No soy un youtuber famoso. Joder, ahora estoy triste. Nadie quiere mi autógrafo. Igualmente no se escribió un autógrafo. Ay. Ya nos vemos en el hotel antes que me siga deprimiendo. ¡Joder! ¡Quiero ir ya al hotel! Hola, este es el chico naranja. Siento que no haya podido llamar antes. Aún estoy trabajando en una forma de cambiar huevos cocidos a huevos crudos. ¿Qué? Está tomando más tiempo de lo que pensé. Realmente no voy a poner... me voy a poner a trabajar en esto. Háblame después. Ok. Está bien, no sé para qué serviría una máquina para hacer eso. Espérense. Ay. Ok. ¡Muy bien! ¡Hacia Trivit! Pues vamos a disfrutar del viaje. Coño, que casi atropellas al niño. ¡Coño! ¡Mira hacia adelante! Ya llevamos 1 hora 13 minutos de video y esto no termina. ¡No termina nunca! Si ves a un mono, por favor, atropéllalo. ¿Qué? ¿Por qué? No sé. Si lo ves. Es mentira. Pudimos usar la teletransportación. Es más rápido. ¡Ah, el platillo volador! ¡Coño, que se me había olvidado el platillo volador! Podemos viajar... Bueno, primero habría que repararlo. Ya estamos en... Creo que esto es Street, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, esto es Street. Muy bien, hemos llegado. Lamento que no podamos hacer más por ti. Aunque recuerda, estamos de tu lado. Cuando estés en un aprieto, solo piensa en nuestras canciones e imagina a los hermanos fugitivos cantando a lo lejos. ¡Muy a lo lejos! Por cierto, ¿por qué necesitabas regresar aquí? Debieron haber olvidado algo, algún objeto o aparato muy importante aquí. Tal vez adivine. ¿Casi latino? Bueno, no tiene por qué decirme. ¡Nos vemos luego y buena suerte! Y allá se van. Los hermanos fugitivos. Bueno, volvemos a Trid. ¿Para qué? No lo sé. Espero... Bueno, aquí hay una farmacia. Guardamos la partida. Pa... Y eso es todo por hoy. Vaya pedazo de episodio. Monos que nos piden cosas. Monotoli era un mierda. Y ese robot final del jefe era más difícil. El jefe del centro comercial, ese era más difícil. No, llegar a él era lo más difícil. Pero ya recuperamos a Paige. Habrá que subirle niveles porque como está ahora la matan. Y me imagino que en la siguiente ciudad vamos a conocer al cuarto y último miembro de este grupo particular llamado Gato. No el grupo, el tipo, el chico.
Pues eso es todo por ahora. Espero que lo hayan disfrutado del like 45. Compartan por otro episodio de Mother. No, fui Ciro Bemax. Y nos veremos en el siguiente gameplay. Un saludo a todos. Y chao.